Solo para que entiendan el frío que está haciendo, pero vean. No sé si se alcanza a ver, pero... Hoy definitivamente no es un día cualquiera. Puedes conseguir un título, te puedes bañar, eso es un día cualquiera. Pero hoy no. Y es que por primera vez, una organización mundial toma en serio lo que yo siempre estoy diciendo de nacimos para cambiar el mundo, nacimos para cambiar el mundo, nacimos para cambiar el mundo. Por esa razón estoy durmiendo en un hotel y sorprendentemente es en mi propia ciudad. Es decir, no estoy durmiendo en mi casa, estoy durmiendo en un hotel. Un hotel con tele, con una cama de terciopelo ecuatoriano. Bueno, no sé si es terciopelo, pero está lindo. Un escritorio para por lo menos editar un video. Un sillón súper chévere, que creo que me lo voy a llevar a mi casa. Bueno, eso no creo que pueda hacerlo, pero está bonito. Y una vista tremenda de Quito. Y es que la UNICEF nos pidió ser parte de una campaña. ¡La UNICEF! Si por si acaso tú estás perdido en este mundo, mi champ, la UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Gracias a la UNICEF, muchos adolescentes, jóvenes y especialmente niños son ayudados porque son vulnerados sus derechos. ¡Sus derechos! Pero es increíble ser parte de una organización mundial que ayuda a adolescentes, jóvenes y especialmente niños. Y en verdad, no estoy exagerando. Hasta soy parte de un super squad. Ah, bueno, así lo llaman, ¿no? Nos emociona muchísimo contar con tu presencia en nuestro Super Squad. Tu carisma, creatividad y energía son contagiosos. Sabemos que nos guiarán para crear propuestas que tengan un impacto positivo en jóvenes, adolescentes y niños ecuatorianos. ¡Qué bacán! Muchas gracias, UNICEF. ¡Qué lindo poder ser parte de esto! Y es que yo, junto a otros creadores de contenido, personajes de la televisión, artistas, personajes del medio, vamos a estar en la campaña. Pero esto me emociona muchísimo. Después de tener brackets, esto es una bendición. Por ejemplo... Ella es una de las creadoras de contenido, artistas, que también va a ser parte de la campaña. Y ella tenía muchas ganas de conocerle. Un aplauso para Gilda. Tengo una sola pregunta. Cuéntame. ¿Puedo tocar tu cabello? No. Gilda es de Guayaquil, se está muriendo de frío. Y nos acaban de dar camisetas negras, pero... O sea, ¿cuál es la diferencia? Otra camiseta negra para mis videos. Él me contó que tenía como, dice, tú abres mi closet, tengo como 9 camisetas negras. Todos negros, sí. Gilda ya conoce lo que es bueno en esta vida. Ya tengo 10 camisetas negras. Obviamente una campaña sin fotos no puede ser campaña. ¡Wow! Incluso hasta hay una pantalla verde. Y mi nueva camiseta negra. All Black. Para mi invadura que
eso ya les voy a contar más tardecito, porque son algunos proyectos sociales en los que estamos trabajando. Y chuta, es denso. Hoy es un día por demás productivo. Y pues como verán, me encuentro otra vez de viaje. Corre que corre. Y es que ahorita nos vamos para Pujilí. Pero eso no es el destino final. Y es que vinimos a Pujilí porque estamos esperando a una persona, porque estamos planeando unos videos bien chéveres. Esto me emociona mucho porque el objetivo va a ser impulsar nuestro país. Porque ese va a ser uno de mis objetivos en el 2021. Sacar el país adelante como sea. Sacar el país adelante como sea. Y parte de eso es unirnos con la gente. Porque la unión hace la fuerza. Lucha con fuerza brava, con un sentir tan profundo. Soy el indio de Otavalo. Esta es una de las primeras veces que estoy en Pujilí. Creo que sí había venido antes a comprar machica. Porque la machiquita, mijo, es la machiquita. Pero antes tenemos que sacar plata porque todos los sueldos que tenía, un man que supuestamente fue a vender algo en el bus, dijo, yo no quiero volver a la cárcel, que ni sé qué, y boom, todos los sueldos, chao. El buen John. Esta era la persona que yo estaba esperando, muchachos. Porque se vienen cosas buenas, se vienen cosas interesantes. Increíbles, carajo. Sí. Saludos a toda esa linda gente del páramo. He nacido Otavalo, siempre bendigo mi suerte. Que soy el runa del cerro, que no le teme a la muerte. ¿Casi cuánto? ¿40 minutos. Llegamos a los bellos páramos. ¡Wow! ¡Esa! Yo me imagino aquí una fogatita, acampada, entre panas. ¡Uy! ¡No, qué loco! ¡Hijo! Sí, está haciendo frío. No, ahorita por el frío nos vamos a prender la tuerpa. ¿Sabes qué? Yo pensaba que aquí, aquí cocinaban ustedes también. Sí, sí cocinamos. Pero debe ser una buena sopa. Sí, cuando no hay sí, leña. Bueno, sino que se acabó la leña. Oh, aquí la señora Emperatriz está haciendo el pollito o cuisito. Pollito. Pollito, allá. Porque sí. Yo sí pensaba que también era cuisito. Así que ya vamos a dar calentando porque está cuisito frío. Pero esto es súper interesante, como incluso hasta la pared, creo que de la cantidad de leña que han quemado, claro. Se hace negra. Hay que tener cuidado, que no se nos pase el poncho. Chuta. Pero pasado los zapatos, todavía se queman algunos zapatos negros. Me gusta el poncho de John. Oh, ¿y él es tu ñaño? Sí, es el juvenal. Y ya se apagó el fuego, pero John tiene una manera súper interesante de prenderle, de avivarle al fuego. Bueno, ya. Los que saben, para prenderle la candelita se utiliza el foconero, fococho, no sé cómo lo utilizan, cómo se le llama en otros países, pero nosotros le conocemos como fococho, es un tubito para soplarle y que se prenda la candelita. Esa es una. Los ingenios del juvenal, un cargador,
un cable USB y esos ventiladores que vienen en las computadoras. Conectamos a la extensión, pum, ya queda como un aventador. Y a soplar. ¡Qué interesante que está esto! Esto yo quiero para las parrilladas de mi casa. Listo, gracias a ideas de Juvenal en 5 minutos. ¿Cuánto cuesta normalmente eso? $1. Ya, y valor emocional, ¿cuánto le pondrías? O sea, yo sinceramente no sé dónde conseguir eso, pero yo sí le pago por lo menos 5. Pero no me venderías de 5. No. No saben lo rico que se siente este momento. Fogatita, comidita caliente, ponchito. Es pollito frito con papas y un encurtidito así bien rico. O sea, para estos fríos, es buen provecho. Lamentablemente a mí me pusieron brackets. Y no puedo como mascar. Me he puesto alambrando los dientes. Parece frío. Y yo que no puedo comer. Estas papitas me entran como maná del cielo. Me caen como maná del cielo. Porque eso sí puedo comer. ¿A qué se me estaban burlando nomás? Pero no, es serio. Es complicado. Mientras que Chon publica su video, yo sí me pedí el segundo platito. Está buenazo, ¿para qué? No, solo para que entiendan el frío que está haciendo, pero vean. No sé si se alcanza a ver, pero hace frío. A ver tú, Chon. Bueno, no, más, más cerca, más cerca. Más cerca ahí, para que la gente te vea. ¿Se ve? Sí se ve. Sí. A ver, los dos. ¡Sí se ve! ¡Oh! Dios le pague. Muchísimas gracias. Ya no se prende. ¿Ya no se prende? Soy el indio de Otavalo, es que así suelen llamarme, con la frente en lo alto de la cumbre de los Andes. Pero la razón por la que estamos acá, muchachos, como les dije, es que estamos planeando un video juntos, digo yo, y no les podemos decir. Así que les dejamos con la duda. Les dejamos con la duda aquí, pa. ¿Estará peñita en las redes sociales? Sí, hubiese sido chévere, ¿sabes? Hubiese sido chévere que describas conmigo la comida. Pero ya nada, para una próxima será. ¿Del 1 al 5? 5. Sin caso, yo le pongo 5 o 6. Pero bueno, con esta fogatita, con los ponchitos y con ese folclore de Hayek, podemos decir, esperen el siguiente video y suscríbanse. No les vamos a decir el otro video de qué va a ser. Lo único que sabemos es que va a estar increíble. Así que estarán pendientes. Pendientes. Hasta mañana. Ya vamos a dormir, ¿no? Porque es temprano. Hay que levantarse temprano. Bye.